La investidura de ella ha estado marcada por la vuelta de Carles Puigdemont. Ayer daba un mitin ante sus seguidores y después desapareció y desde entonces no hay noticias de su paradero. Rubén. Sí, sabemos sin saber dónde se encuentra. Su abogado, Gonzalo Boye, en una entrevista esta mañana ha asegurado que está ya fuera de España y que en los próximos días va a dirigir unas palabras a la ciudadanía. Todo después de que apareciera unos cuantos metros de aquí, en el centro de Barcelona, pronunciando un discurso durante unos pocos minutos frente a las cámaras y luego se le perdiera la pista. Consecuencia de todo esto, hay dos agentes de los Mossos de Escuadra detenidos, uno de ellos ya en libertad provisional, acusados de ayudar al expresidente en su huida. También supuso que se activara ese dispositivo jaula con controles en carreteras que provocaron retenciones para intentar localizarlo sin éxito. Tras el cuestionamiento en las últimas horas de la actuación de la policía catalana, hoy a las 11 de la mañana está prevista una rueda de prensa de la cúpula de Interior y de los Mossos de Escuadra para dar explicaciones.